podcast del Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Escucha cada semana un episodio nuevo en elgráfico.mx o en tu plataforma de audio preferida. Tired of ads crashing your comedy podcast party? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreecomedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. Bienvenido al programa ¿Cómo le ponemos? Soy Judy Kravtsov. Cuéntame, ¿coges o no coges? Laura, Paula, Rodrigo, Denise, Sandra, Carlos, tú. Todos tenemos una historia. Bienvenidos al podcast ¿Cómo le ponemos? Y hoy está con nosotros Betty, una chica muy guapa. Cuéntanos, Betty, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Betty, el día de hoy, la mujer que eres, ¿coge o no coge? Sí, afortunadamente se puede decir, ahorita tengo pareja. Y pues sí, sí, mi vida sexual ha cambiado mucho a raíz de muchas cosas. Y en este momento se puede decir que plenamente estoy disfrutando mi sexualidad. ¿Y a raíz de qué cambió todo? A raíz de que yo tuve una infancia un poquito difícil y tuve una violación, se puede decir. Estuve yendo a psicólogo y todo. Y afortunadamente se puede decir que hoy disfruto mi vida sexual. ¿Lo sobrepasaste? Sí. ¿Y fue con ayuda de médicos, con ayuda de psicólogos o fue ayuda de tu casa? Fue ayuda de médico, de un psicólogo muy bueno, la verdad. Y sobre todo la ayuda de mi esposo. ¿La ayuda de tu esposo? Sí, el que tuvo paciencia para entender esa parte porque no todos lo entienden. Y el hecho de que él haya tenido esa paciencia para mí fue muy gratificante, se puede decir. Y pues la verdad es que ahorita se puede decir, sí, disfrutamos nuestra sexualidad. ¿Y cuánto llevan de casados? 25 años. O sea que es una persona que ya te conoce, que te quiere, con el que ya has formado familia. Sí, tengo dos hijos. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y cómo le haces con los tiempos de los bebés y con los tiempos del marido? Miren, mis niños ahorita ya están grandes, entonces ya no requieren tanta atención. Y pues ahorita con lo del trabajo, sí es un poquito complicado nuestros tiempos. Pero para el sexo nos embonamos tan bien que en el momento en que nos estamos juntos y de repente hay momentos en que le digo, ¿sabes qué? Hoy no. Y él respeta. O de repente él me dice, vengo cansado. Y él respeta también. O sea, y respetamos, pues, y respetamos esa parte. Pero hay momentos sin querer, oye, un vinito, una cervecita, y nos echamos la cervecita, el vinito, y pues lo demás se da por añadir. Lo demás, sí. Y dime una cosa. ¿Tú qué le recomendarías a las parejas que o a las mujeres que han pasado por una cosa similar? ¿Cuál sería el consejo que tú podrías darle a una mujer que ha pasado una cosa similar para reponerse? Pues normalmente nos culpamos de ese episodio de nuestra vida como mujer. Creemos que tenemos la culpa porque eso nos hacen creer. Exacto. Que nosotros somos las culpables de que nos suceda, de que nos ataquen, de que tú provocaste. Y la realidad es que no. Hay gente mala que se dedica a hacer maldad. Y si supiera esa gente el daño que hace a una persona, su comportamiento, pensaría yo que no lo hacían. Entonces yo ¿qué le diría a las mujeres? Pues que nos disfrutemos. Primero que nada, que nos conozcamos, porque muchas veces no conocemos ni nuestro cuerpo y queremos que otra persona lo conozca. Conozcámonos y aprendamos a disfrutar primero nosotras y ya después enseñar a nuestra pareja, porque muchas veces nos tenemos que enseñar mutuamente para poder disfrutar. Claro, es muy importante lo que dices, conocerte, tocarte, sentirte. Y lo más importante que dijiste, no culparte, ¿verdad? Sí. Muchas veces suceden cosas en la vida de uno y eso de tú provocaste, es tu culpa, tú lo calentaste. Hay tantas tonterías que y la mujer se las cree. Exacto. Y lo que tenemos que hacer nosotras es saber que esa fue una enfermedad de alguien más y que nosotros no estamos ni sucias, ni tenemos la culpa. Dicen a mí lo que me dijo el psicólogo, no caigas con responsabilidades que no son tuyas. Y cuando a mí me dijo eso fue como un balde de agua fría, porque dije, tienes razón, o sea, yo no tengo la culpa de lo que esa persona haya traído en su mente,
Yo tenía 9, 10 años. Entonces, una niña de esa edad se puede decir qué piensa en esas cosas. Una niña piensa en jugar, en divertirse, no en eso. Pero cuando el psicólogo me dio para mí eso, fue como que se vale de agua, pero dije, tiene razón. Hay responsabilidad de él en su momento. Él va a pagar por lo que hizo, si es que paga, y si no, pues cada quien. Pero no es mi responsabilidad. ¿Y ahorita te sientes completamente liberada de ese...? Sí, de ese... hoy por hoy sí puedo decir que sí me siento liberada, porque de repente hubo momentos en que yo no aceptaba que alguien me dijera, estás bonita, estás esto, estás otro, porque yo lo sentía como agresión hacia mi persona. Entonces, ahorita yo digo, ya, o sea, se vale. De repente hasta me chiveo porque no me gusta que me digan, pero digo, estoy aprendiendo esa parte, porque es un aprendizaje todos los días, ¿eh? Porque de repente hay situaciones que te regresan a esa parte y dices, no puede ser. Claro. Sí. Y además hay tabú, lo que decíamos del tabú de no poder hablar con franqueza, ¿no? Yo creo que también esa es una parte fundamental. Me decía también una psicóloga en la escuela de mi hijo que a los niños tenemos que hablarles las cosas como son. Porque si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer. Claro. Y lo va a hacer de mala manera. Entonces, algo que yo siempre les he dicho a mis hijos, esto así es, esto así. Ay, mamá, de repente mi marido me dice, es que eres, a veces eres demasiado abierta. Y le digo, no, es que por cómo está la situación ahorita, tenemos que ser así con nuestros hijos para que se enseñen también a qué, a respetar. Primero que nada, respetar que a una mujer se le respeta por encima de sobre todas las cosas. Y para que se enseñen a respetar también ellos su cuerpo, porque también ahorita como corren peligro las mujeres, también los hombres. Por supuesto, por supuesto. Hombres, mujeres. Así. Y además, lo que tú no le dices lo van a averiguar de otro lado. Exacto. Y ni siquiera te van a preguntar si es verdad. Exacto. Entonces tú tienes que ser una fuente fidedigna de información y también quitar el tabú, ¿verdad? Así es. Sí, es algo con lo que, créanme, lo que he estado batallando, porque, pues, por ejemplo, yo tengo una hermana que mi hermana tiene prohibido hablar con sus hijos de eso y de repente me voy a hablar a mí así con mis hijos. Me dice, es que eres demasiado... ¿Y quién se lo prohíbe? Su esposo. Su religión. Su religión. Su religión. A veces, muchas veces la religión no, nos bloquea en muchos aspectos. Claro. Depende, pero yo digo, eso es personal también, ya. Porque una cosa es creer en Dios y digo, y si Dios nos dio la libertad, yo como le dije, si tú crees que si el sexo, el vino y todo eso fuera malo, Diosito lo hubiera permitido en la tierra, claro que no, le digo, porque pues Él quiere nuestra felicidad. Claro. ¿Y cuál es la felicidad? El que te conozcas, el que te aceptes como eres y el que disfrutes la vida sin dañar a nadie. Exacto, exacto. Qué bonito lo dices tú, qué bonito lo dices. Mira, te felicito mucho porque se ve que eres una mujer que ha trabajado en su persona, en su sexualidad, y has crecido y eres tan guapa que, bueno, pues con esa sonrisa estoy segura que tu esposo es muy feliz contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Instantánea de Judy Kravtsov. Claudia, la verdad no me aguanto. Por un lado la tristeza me pesa y por el otro el odio y la rabia se me salen hasta por los ojos. Y como no puedo esperar a que te den ganas de verme, te llamo yo para que sepas que sé que cuando me necesitas... me buscas, me llamas, me mandas flores y consciente estoy de que Claudio eres poderoso. Claudio quiere, Claudio puede. Claudio sabe enamorar con sus detalles, comprar manzanas verdes y te regala un cuadro lindo que decora tu casa y así él está presente todos los días y a todas horas. Claudio te ayuda y te facilita la vida porque Claudio reconstruye el mundo a su manera y la gente como yo le creemos. Jugamos sus juegos y nos dejamos enamorar porque Claudio es guapo, sabe atesorar, consentir, llenar el hueco del otro. Claudio sabe decir lo que otros queremos oír, nos agasaja y nos manda a mundos divertidos y nos dice que nos quiere, nos llena de amor, nos besa, se hace impredecible y se vuelve necesario. Cuando por fin se sale con la suya y me tiene a sus pies y yo me entrego a sus deseos y dejo que me toque y me haga el amor, Claudio brinca de canal y cambia de objetivo. Es como si bloquearas tu memoria, como si tomaras otra dirección y olvidaras de mirarme. Entonces, Claudio, te vuelves evasivo,
Desapareces porque estás ocupado. Se te olvida que me enamoro. Es como si nunca me hubieras amado. Como si yo hubiera sido solo un capricho. Ganas de mostrarse a sí mismo la fuerza de su poder. Desapareces de mi vida y hasta te asombras de que te necesito. Y yo soy la tonta, la que necesita estar jugando, la que creí que las reglas eran otras, la que se siente desechable, furiosa, vacía. Caliente por saber. Hace 6 meses, Genaro se fue de la casa y no he sabido nada de él. Ni siquiera en la cena de Navidad lo extrañé. No se lo he contado a nadie. Hablo con mi madre de otras cosas y cuando pregunta por Genaro, le cuento maravillas de ascensos de su carrera, visitas de trabajo, elogios y elogios de su vida profesional. ¿Debo decir la verdad? Dora, la disimuladora. Muchas parejas se rompen y enfrentar la pérdida es parte del proceso. No hay por qué estar avergonzado. Tu madre no es idiota. Nada tienes que explicar. Respira hondo. En la vida hay que aceptar los cambios. Juega a lo que te dé la gana. ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Sube! 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 Hola chicos, ¿cómo están? Soy Fernanda, aquí en El Gráfico, ya lo saben. Hoy toca Viernes de Cariñosas. No te lo pierdas, es impreso. Bienvenido al programa ¿Cómo le ponemos? Soy Judy Kravtsov. Cuéntame, ¿coges o no coges? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Just head to amazon.com/ad-free-true-crime to catch up on the latest episodes. Without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. ¿Cómo le ponemos? Es un podcast del Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Escucha cada semana un episodio nuevo en elgráfico.mx o en tu plataforma de audio preferida. El Gráfico, el periódico popular más leído de la Ciudad de México.